digo, tremendamente más difícil, no porque desmerezca al uruguayo, pero aquí es muy difícil, ¿eh? Sí, muy difícil, muy muy dinámico. Se juega con todo el fútbol uruguayo, capaz que es un poquito más lento. Acá es ataque por ataque. Y por suerte me acostumbré bastante bien. Yo lo dije muchas veces que me gusta jugar en esa posición. También muchas veces termino jugando casi de central. Y bueno, después tratar cuando suben los compañeros que vuelvan. Esa es la idea y creo que lo hacemos de buena manera. ¿Esa amonestación fue hablada entre ustedes, puerta adentro, con el cuerpo técnico? Nadie se hace a molestar porque sí. Sí. Nah, un poco sí. Un poco, creo sí. Que era el partido justo. A ver, que no se malinterprete, no el partido justo por decir que viene Merlo. Por el rival. No. Creo por el tema del golpe y ya venía con esa molestia. Y me pareció que era el momento justo. ¿Cómo tiene que ver esta seriedad del cuerpo técnico en cuanto a la privacidad del grupo? No, está bueno. Está bueno porque si bien sabe todo, entre comillas, no se mete, te da libertad. Y él es un tipo callado, es así, reservado. O sea, te dice, en pocas palabras, te dice y vos entendés rápido el mensaje. Que para mí es que tiene que ser así. ¿El técnico le indica que a veces se transforme como en un tercer marcador central? ¿O el juego lo va llevando ahí? No, por nuestra característica de juego, al ser tan ofensivo, tiene que haber un balance. Y bueno, ese... El encargado soy yo, y sí, a veces cuando, por lo general yo sobro adelante de los centrales, y cuando a veces tiran esas pelotas largas, yo me meto de central y tiene que llegar Jesús de volante central. ¿Se ha animado a probar de media distancia en los últimos partidos? ¿Eso qué fue? ¿Caradurismo o le gusta? Y no, lo que pasa es que ahora con Jesús un poquito más cerca, puedo subir un poquito más. ¿Ustedes lo ven esto, que el pibe está mejor? Sí, la verdad que está pasando por un momento bárbaro. Sale arriba y es seguro. Sale, sí. Aparte, creo que es el fuerte de él, salir a cortar los centros. Y está agarrando experiencia también. Pasando los partidos y esas cositas que si vos, que nosotros le decimos, tirate. Eso sí. Porque son las picardías del fútbol que a veces tenés que usarlas. Cuando a vos te lo hacen, obviamente te enojás. Pero a veces vos tenés que hacerlo. ¿Esto va a ser hasta el final? ¿Una lucha de partido a partido? Sí, yo creo que sí. ¿Nadie va a sacar ventaja? No, creo que hasta la última fecha ahí se va a decir todo. Esperemos que no, que le podamos liquidar antes, pero va a ser muy difícil. Creo que los cuatro equipos estamos muy parejos, manteniendo una regularidad importante, y eso va a llegar hasta el final. ¿Juega el Instituto de River? Me gustaría que gane el Instituto. ¿Que gane el Instituto? O un empate, pero que gane el Instituto. Bien. Pero como te dije anteriormente... ¿Lo quiere definir con River acá? Sí. ¿Es ascenso o nada? Sí, sino de sería un fracaso y estamos convencidos.